¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Motor. Los quiero invitar muy especialmente en el programa de hoy para que vayamos a revisar el segmento de la industria automotriz, el nuevo Opel Adam, también el nuevo Mini Cooper 5 puertas. Nos iremos a revisar el segmento de la industria automotriz de los familiares, el nuevo Renault Captur y también el X-Trail de Nissan. Dani Urrizola, nuestra notera, nos tiene preparada, yo diría, dos notas que son muy interesantes. La primera con la marca de motocicletas Harley Davidson y la segunda con la única mujer que va a estar presente compitiendo en quads en la nueva versión Dakar 2015. De esta forma, entonces, comienza un nuevo capítulo de Más Motor. En esta oportunidad, nuestro programa pudo conocer de cerca las últimas novedades y tendencias de la industria automotriz chilena en el segmento de los vehículos compactos. Dos modelos de las marcas alemanas Opel y Mini, que a pesar que compiten en la misma división, luchan por objetivos muy diferentes. El Adam, la nueva apuesta de Opel, se presentó como primicia en el Salón del Automóvil de París en el 2012, un city car que apunta a un público que busca exclusividad, la que se ofrece en términos de accesorios y detalles personalizables. Este compacto de tres puertas, que sitúa su competencia entre los modelos Citroën DS3, Mini Cooper y Audi A1, destaca por un diseño dinámico y contemporáneo, incorporando una amplia parrilla frontal con una barra cromada en su centro, faros laterales en forma de ala y luces LED de conducción diurna, capó de tres ribetes descendente, línea de techo curvada e inclinada hacia la parte posterior, mientras que su interior encaja perfecto con su apariencia premium, con un buen touch and feel de los elementos y terminaciones del auto. Alojado en un nicho que demanda individualización, el Adam brinda un buen espacio interior en las plazas delanteras, aunque reduciendo esa sensación en los ocupantes de las plazas traseras, propio del tamaño del segmento. Tratándose de un auto que pone su foco en la personalización, la marca puso a disposición gran número de alternativas para su decoración. Tomando como base la versión Glam, que ofrece en seguridad 6 airbags, frenos ABS con EBD, sensor de presión en los neumáticos, luces y limpia parabrisas automáticos y elementos de confort y tecnológicos como radio con mando al volante, Bluetooth con streaming, pantalla táctil de 7 pulgadas, computador a bordo, control crucero, techo panorámico, neblineros y sensor de estacionamiento trasero. El Adam ofrece un abanico de posibilidades en sus colores y acabado exterior, molduras, techo del auto, tapicerías, llantas y alternativas de iluminación en su interior. Este nuevo modelo de Opel incorpora un bloque motriz de 1.4 litros Ecotec con 100 caballos de fuerza y 130 Nm de torque, asociado a una transmisión manual de 5 velocidades, haciendo de él un auto muy eficiente en su desempeño, promediando 13,5 km por litro en ciudad y un rendimiento de 22 km por litro en carretera. Un city car nacido para la ciudad y como expresión de personalidad para el gusto de cada consumidor. Otra de las grandes novedades para la industria automotriz en el segmento de los compactos fue la llegada del Mini Cooper con su versión 5 puertas, un modelo que además de cumplir con los atributos propios de la marca alemana, llega para hacerse cargo de quienes gustan de un auto de prestaciones deportivas, pero con la capacidad de espacio necesario para no sacrificar el confort familiar. Bajo ese contexto es que se presentó el nuevo Mini Cooper, modelo que llega a Chile después de haber sido develado mundialmente en Oxford, Inglaterra, y en la versión número 82 del Salón del Automóvil de París, siendo Chile el tercer mercado en contar con su presencia. La tercera generación de este hatchback de 5 puertas es la segunda variante de carrocería que llega al país y en dos versiones, Cooper y Cooper S, las que se suman a las ya existentes alternativas de 3 puertas del Cooper y John Cooper Works. Este modelo, que llega a reemplazar el Mini Clubman y como primicia al mercado latinoamericano, cuenta con 4 puertas convencionales además del portalón trasero, lo que básicamente cambió la fisonomía del auto creciendo respecto al producto de 3 puertas. Este Mini 5 puertas es 160 milímetros más largo, crece 75 milímetros en la distancia entre sus ejes, es 15 milímetros más alto y por supuesto sumó 14 litros adicionales a su maletero.
Respecto a su exterior, este mini de carrocería ampliada prolonga las proporciones típicas del modelo, conservando las líneas de diseño tradicional, manteniendo sus cualidades dinámicas y desempeño deportivo propios de su ADN, además de proporcionar la especialidad necesaria para el quehacer diario familiar. En su interior, este modelo cuenta con un puesto de mando donde las asistencias al conductor, las funciones de información, entretenimiento y confort han sido ubicadas para que se puedan utilizar de manera segura e intuitiva. Lo mismo sucede con informaciones sobre el estado del vehículo y avisos ópticos, los que ahora se encuentran en un display en el centro de la escala del velocímetro. Dependiendo de la versión, este modelo cuenta con un display de 4 líneas o bien con una pantalla de color de hasta 8,8 pulgadas, con las funciones de información, entretenimiento y comunicación, mapas y planos del navegador, entre otros. El modelo está disponible en Chile con dos propulsores gasolineros con tecnología Mini Twin Power Turbo. El nuevo Mini Cooper equipa un motor de gasolina de 1.5 litros de 3 cilindros con una potencia de 136 HP y un torque de 220 Nm, mientras que el Cooper S ofrece un motor de gasolina de 2.0 litros y 4 cilindros con 192 caballos de fuerza y 280 Nm. Ambos bloques asociados a las nuevas transmisiones de 6 marchas en versión manual y Steptronic. Entre las asistencias al conductor, este nuevo modelo cuenta con sistema de regulación de la estabilidad, sistema de frenos ABS con EBD, función de regulación de los frenos en curva CBC, control dinámico de la tracción, control electrónico del bloqueo diferencial, además de los sistemas que contrarrestan la tendencia del vehículo a suspirar. Todos detalles ultimados para una conducción deportiva sin sobresaltos. Esta es la primera vez en la historia que Mini está presente en el segmento de los vehículos compactos con un modelo de 5 puertas. Una nueva promesa para no perder nunca el espíritu deportivo, reivindicando el espacio para la familia. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Otra de las grandes novedades en el mercado chileno llegó de la mano de dos exponentes del segmento de los vehículos familiares, con el nuevo Renault Captur y la nueva Nissan X-Trail. Dos propuestas que, a pesar de que llegan a desafiar objetivos diferentes, la máxima radica en la frescura de su diseño, una estética que en el caso del crossover francés combina un estilo de vida urbana con un espíritu outdoor, mientras que para la SUV japonesa significa el cambio definitivo de aspecto y aptitudes off-road para ceñirse en un diseño familiar, pragmático y eficiente. En ese sentido, la marca del Rombo presentó su nuevo modelo familiar, un vehículo que conjuga líneas de diseño modernas, con una especial atención en el equipamiento y tecnología, además de la incorporación de un motor que privilegia la eficiencia. El Captur, que se ubica entre los modelos Duster y Koleos, fue mostrado de manera oficial para el Salón de Ginebra el 2013 y se trata de un crossover basado en la plataforma del Clio 4 que ofrece un diseño del nuevo ciclo de vida de los productos de la marca, de estructura robusta, aunque con líneas equilibradas y fluidas. Un frontal con grandes focos delanteros que flanquean la máscara en cuyo centro destaca el logo cromado Renault. En la parte superior destaca un larguero lacado, mientras que en la parte baja de la grilla se observa un listón cromado que da silueta a una U extendida.
Más abajo incorpora una toma de aire central rodeada en ambos extremos por los neblineros y las luces LED, encuadradas en un marco cromado. Su saga cuenta con un spoiler en la parte alta de la luneta en el mismo tono del techo, ópticos seccionados en dos por el portalón para una mejor visibilidad y un rombo cromado de gran tamaño ubicado sobre y al centro del listón que lleva el nombre del modelo. Otra de las grandes cualidades que destacan de este Renault fabricado en la planta española de Valladolid es su despeje del suelo, que alcanza los 170 milímetros, permitiéndole incursionar con libertad por terrenos complejos para autos de tracción delantera. Este vehículo que llega a competir con modelos como el Peugeot 2008, Ford EcoSport, Chevrolet Tracker, Subaru XV y Nissan Juke, marca también presencia por su oferta tecnológica, incorporando un sistema multimedia Renault MediaNav, con pantalla táctil de 7 pulgadas con GPS y sistema Bluetooth. Respecto de su equipamiento de seguridad, cuenta con airbags delanteros y laterales, con sensor de presión, frenos ABS con sistema de frenada de emergencia, asistente de arranque en pendiente, sensor de retroceso, control de velocidad y encendido automático de luces, entre otros. Un modelo tradicional que también renovó sus fotos fue la Nissan X-Trail. Tercera generación del fabricante japonés y un producto que históricamente ha cumplido un rol fundamental en el crecimiento de la marca y que con esta nueva metamorfosis pretende ser una pieza clave en la estrategia de expansión hacia América Latina. Arremetida que llegó con los modelos Note, Sentra, Altima y Pathfinder. La nueva X-Trail, que hizo su debut mundial en el Salón de Frankfurt del 2013, muestra un diseño que se desmarca de lo que venía mostrando en antaño para entrar a la nueva era del line-up de productos de la marca. Una apariencia premium que destaca por la elegancia y fluidez de sus líneas, sin comprometer su capacidad off-road, sello que impuso su antecesor. Mediante el empleo de una nueva plataforma, Common Module Family, desarrollada por la alianza Renault-Nissan, se aprovechó la arquitectura para que, pese a mantener el mismo despeje del suelo, aumente las dimensiones respecto de la generación anterior. Otro cambio significativo fue la disminución de su peso, el que se redujo 90 kilos gracias al uso de acero ultra resistente en casi la mitad de su monocasco, para una estructura más rígida y ligera. En términos de diseño, su frontal equipó faros halógenos y bandas tipo LED para el manejo diurno, con faros que entregan una nueva forma lumínica, confiriéndole un aspecto distintivo durante la noche. La saga, en tanto, destaca por las luces posteriores con forma de boomerang, con un pilar D que lo asemeja visualmente a la nueva Qashqai. Claro que el cambio más radical se vive desde el interior, combinando un habitáculo más espacioso, una mejorada ergonomía y uso de materiales premium, además de la incorporación de elementos tecnológicos. En ese sentido, el producto de entrada cuenta con una consola central que alberga los controles del sistema de audio con pantalla táctil de 7 pulgadas a color. Otro elemento que destaca es su sistema Advanced Drive Assist, una pantalla a color de 5 pulgadas que se ubica entre tacómetro y velocímetro y que ofrece información de parámetros relevantes para el conductor, como temperatura exterior, control del chasis, autonomía, velocidad promedio, distancia y tiempo de viaje, consumo promedio y puertas abiertas, entre otros. De hecho, la nueva plataforma permite mejorar el rendimiento del auto, logrando que las puertas traseras tengan un ángulo de apertura más amplio, que ahora llega a los 77 grados. También se aumenta una tercera corrida de asientos para una capacidad de 7 pasajeros y un maletero de doble piso flexible que divide el espacio en dos áreas para albergar desde 10 hasta 75 kilos. La nueva Nissan X-Trail se mueve a través de un bloque motriz de 2.5 litros, cuatricilíndrico, con 16 válvulas con una potencia de 169 caballos de fuerza y 172 Nm de torque, asociado a una transmisión CVT, ahora un 10% más eficiente que la generación anterior. La configuración de tracción simple permite un rendimiento homologado mixto de 12,4 km por litro. En materia de seguridad, la versión de entrada de serie cuenta con diferencial de derrape limitado, asistente de ascenso en pendientes, frenos de discos ventilados en las cuatro ruedas con ABS, EBD y VA y control dinámico del vehículo.
sistema de control de tracción, controles activos de frenado, marcha y trazo y doble airbag frontal. Conexión Hankook Tire. Respalda y garantiza Derco. Comienza el buen clima en Santiago de Chile, donde las motocicletas, por supuesto, son una excelente alternativa. Hoy en Más Motor conoceremos cuáles son las opciones que nos entrega el mercado de las dos ruedas. Matt, preguntarte más que nada, ¿cuál es la diferencia entre Harley Davidson y las otras marcas? Más allá de la parte técnica de la cilindrada, la parte romántica del andar en moto, ¿qué significa para los consumidores tener una Harley Davidson? So where Harley Davidson is really special is the emotional connection that our riders have with the product and also the brand, the whole lifestyle around the brand, the clothing, the all the customization that we allow people to personalize their bike and make it their own. But importantly, the community that they have with other riders. They're really part of a brotherhood or a sisterhood of like-minded people who are really interested in freedom and independence. And a lifestyle. Yeah, lifestyle, but it's a lifestyle around personal freedom, of escape, of adventure, that is unique because of how we approach the whole design and creation of our products and our brand experience. Sabemos que Harley Davidson se preocupa de las necesidades de sus consumidores, de esto surge el proyecto Rushmore. ¿Podría explicarnos concretamente en qué consiste? Project Rushmore is a massive update to our touring platform, which is a really important part of the business and something that's an iconic part of the brand. So we approached it very carefully, and we approached it totally from the mindset of what is going to make a difference for the customer, what is going to make our current customers love it even more, and what's going to bring people that maybe have been wanting to buy one to be that much more interested. And the investment includes over 100 updates to this very popular touring line that make a difference for customers because we asked them, and we listened to them, and we delivered. ¿Cuáles son las novedades que hay para Latinoamérica? ¿Podremos ver pronto una motocicleta eléctrica acá? We just launched Project Livewire as a demonstration experience in June, and right now it's in the United States only. Next year we're going to expand it to Canada and Europe, and we're looking to get people the opportunity to try this unbelievable product. When it's going to come to the marketplace for sale is to be determined based on that input, and when it will be in Latin America is a part of that whole decision process. But I'm sure, just like everybody else, when people in Latin America get to try Livewire, they're going to love it. Pero el mundo de las motos hace tiempo que ya no es un terreno exclusivamente de los hombres. Es por eso que hoy vinimos a conocer a una mujer que no solamente anda en moto, sino que será la única representante chilena en quads en una de las competencias más difíciles del mundo, el próximo Dakar 2015. Ella es Paula Gálvez. Paula, profesora de educación física, vegetariana, con 31 años, cuéntame cómo incursionas en el mundo de las motos y llegas finalmente a ser la única representante chilena en el Dakar. Me empiezo a meter hace como 3 años. ¿A poquito? Poco tiempo. Me compro mi primera cuatrimoto y me pongo a andar mucho.
al poco rato, te diría a los 3 meses, decido que quiero correr mi primer rally en el campeonato nacional. Entiendo que tú vienes del mundo de mountain bike, o sea, igual has estado siempre ligada un poco al tema deportivo. ¿Y cuándo, cómo decides, qué es lo que marca el punto en que tú decides cambiarte a las motos? En realidad un yo... ¿Un pololo? No, 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 para nada. Ni pololo, ni amiga, ni nada. Es una decisión súper personal y muy interna. En el fondo yo siempre vi el Dakar con muchas ganas de correrlo algún día y sabía que o lo intuía que algún día iba a tener que estar metida ahí. Tú te subes a tu primera moto siempre pensando y siendo visionaria con respecto a llegar a la competencia del Dakar. Yo creo que inconscientemente sí. ¿Qué se siente ser la única representante chilena y también, porque no solamente estás representando a nuestro país, sino que también estás representando a todo el género femenino? Mira, es una responsabilidad de cierta manera, pero no es una responsabilidad que yo haya buscado, sino que la voy a asumir. Intentaré representar lo mejor posible a todas las mujeres chilenas y mujeres del mundo también. Pero en realidad yo creo que aquí llegar a un Dakar es un mérito que va más allá de un género, digamos. Es un trabajo que toma mucho tiempo, mucha preparación, tiene un desgaste también grande. Y ojalá que en el futuro puedan llegar mujeres, pero también es entendible que no haya muchas por el momento. ¿Cómo se han portado las marcas contigo, Paula? Las marcas conmigo se han portado increíble. En realidad yo no me imaginé que iba a tener todo este apoyo para correr el Dakar. Creí que iba a quedar endeudada por mucho tiempo más y que iba a poder correr un Dakar en mi vida y sería. Ahora creo que voy a poder cubrir gran parte o probablemente todos los gastos del Dakar. Qué bueno que haya resultado, que te esté yendo bien. Obviamente que me imagino que para un futuro se va a necesitar más para poder hacer esto de manera profesional y quizás poder dejar un poco de lado el trabajo que tienes y poder dedicarle más tiempo a esto. Así que un llamadito también a las marcas. Yo creo que eso es lo que falta un poco en este país, que las marcas se las jueguen por apoyar a un deportista. En el fondo, yo creo que el deportista en sí o la persona que corre en rally o puede ser otro deporte hace un esfuerzo personal tan grande y esto despierta un interés también que es importante en los medios. Entonces, yo creo que como estrategia incluso publicitaria es muy buena idea apoyar a un deportista. Yo siempre digo que creo que yo valoro mucho más una marca que le pasa la plata a un deportista que ponga un cartel en una micro. Entonces creo que va un poco por ese lado, por ver un poco más allá de las cosas, por darle un poco de profundidad a las marcas también. Por el momento entonces terminar la carrera, ser la primera chilena en terminar la carrera del Dakar. Eso me encantaría hacer. Bueno, amigos, estamos llegando al final de este capítulo. Cosas importantes que rescatar. La incorporación del modelo Opel Adam para la próxima versión del campeonato Rally Móvil en la categoría R2 creo que es un verdadero aporte. La marca Opel, General Motors, está trabajando arduamente. Está desarrollando también una categoría para pista en el autódromo de Codegua y la incorporación con Eduardo Kovacs, con los nuevos R2 de Opel en la versión 2015 del campeonato Rally Móvil. También quiero destacar de manera muy especial la participación de esta gran deportista Paula Gálvez, que va a estar en el Dakar 2015. 9.000 kilómetros de competencia en 15 días, que realmente es un desafío impresionante. Elogios para esta gran deportista nacional. Invitarlos para que la próxima semana nos acompañen, porque revisaremos una especial cobertura de la llegada a Chile del Super TC2000 en el Autódromo Internacional de Codegua. Y también la próxima versión del Campeonato Rally Móvil 14, 15 y 16 de noviembre, el Gran Premio de Casablanca. Muchísimas gracias por acompañarnos y hasta siempre, amigos.